Cultura y Deporte se lleva a cabo la primera carrera de las artes. En Chile reabren investigación sobre la muerte del poeta Pablo Neruda. Qué gusto iniciar la semana en Noticias 22. Rafael García Villegas, qué alegría. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, arrancamos con toda la actitud este lunes. Hola, Laura Regis, en la traducción de Lenguas de Seña Mexicana. ¿Y con qué empezamos? Bueno, con algo muy interesante. Entre música y letras evocan la memoria del autor de Tragicomedia Mexicana. Las letras, la rebeldía, el amor por la música y la autenticidad del escritor mexicano José Agustín se recordaron en un homenaje póstumo realizado en el Palacio de Bellas Artes. En presencia de las cenizas del autor de títulos como La Tragicomedia Mexicana y Cerca del Fuego, amigos, colegas y familiares hablaron de su literatura que trascendió generaciones y fronteras. Fue la juventud con voz propia. Nos regaló irreverencia en una época de solemnidad opresora. Su pluma fue ágil, ligera, siempre libre, incluso cuando estuvo tras las rejas. Otra parte muy importante es la actitud, el gesto que lo llevó a escribirlos. Una conciencia crítica que hoy se necesita más que nunca, sobre todo entre muchos jóvenes que siguen pasivamente cualquier moda. En este homenaje, organizado por la Secretaría de Cultura Federal y los familiares del escritor, participaron también los autores Elena Poniatowska y Alberto Blanco, quienes se refirieron a la forma en la que José Agustín rompió las camisas de fuerza de los cánones estéticos y tomó a la música como faro indispensable de su escritura. Desde una profunda insatisfacción, vio la realidad desde una perspectiva distinta a la de los cánones imperantes en México y supo darle forma con un lenguaje libre, confesional y personal, coloquial y culto. Fue un contestatario, fue un hombre que se levantó contra la injusticia. Por su parte, Margarita Bermúdez, compañera de vida del autor de La Tumba, y Jesús Ramírez Bermúdez, su hijo, se refirieron a la vitalidad del escritor guerrerense con la que contaba cuentos interminables. Si algo tuvo fue esa desconcertante espontaneidad. O sea, yo creo que siempre hubo una desproporción enorme entre lo que él, digamos, recibía de su mundo y lo que él devolvía, ¿no? Lo que él regresaba. El programa En Memoria de José Agustín concluyó con guardias de honor y con melodías interpretadas por la banda de rock La Barranca. Noticias 22, Karen Rivera. Exploremos ahora los puntos de convergencia entre plástica y artes visuales. Por medio de los cruces biográficos y artísticos de Grace Quintanilla. Amigos, colegas y familiares de la artista mexicana Grace Quintanilla se dieron cita en el Centro de Cultura Digital para brindarle un homenaje póstumo a 5 años de su fallecimiento. Lo que hicimos fue, cada uno de ellos nos dio como una parte, nos habló de Grace desde su relación con ella, desde distintos ángulos. Y para que esto se diera en un ambiente relajado y más como tipo happening, lo que hicimos fue proyectar 3 piezas bastante icónicas de Grace: Mambo Queen, Towards the Beginning, Vigías, y luego una pieza de videoarte que era parte de un cadáver exquisito. Y la gente, cada quien escogió como su espacio. Además de realizar este memorial dedicado a la pionera de las narrativas digitales y fundadora del Centro Cultural Digital, se dio a conocer la página de internet que resguardará su archivo. Y se hizo esta página web que se llama esgracequintanilla.com, que integra parte de su archivo. Si entramos, pues ahí podemos ver, ¿no? Grace, casi en arte objeto, gráfica, libros de artista, videoarte, videoinstalación. El acervo Grace Quintanilla Cobo reúne parte de los documentos y obras que produjo y recopiló a lo largo de su vida.
dando cuenta de los procesos artísticos, biográficos y profesionales. Este archivo hace posible tener una mirada compleja de su trabajo y profundizar en los cruces biográficos y artísticos, así como en los vínculos que el artista tejió entre lenguajes audiovisuales y plásticos. La huella que deja Gris era una persona que dejaba huella en la gente, en todos los niveles. Noticias 22, Óscar Cortés. Celebremos la memoria del mundo. Conozcamos los nuevos acervos nacionales que se integran al programa de la UNESCO. Se entregaron los reconocimientos a los 18 fondos, acervos y colecciones que se sumaron al Registro México Memoria del Mundo, documentos que son fundamentales en la historia cultural del país. Por la importancia de su contenido, su autenticidad, su trascendencia mundial y sus características excepcionales, el Comité Mexicano Memoria del Mundo registró nuevos acervos en el Programa Nacional Memoria del Mundo establecido por la UNESCO. Realmente cubre un arco inmenso, ¿no? Toda la historia, particularmente desde el siglo XVI para acá. Y realmente nos sentimos muy contentos y muy orgullosos porque a través de esto damos a conocer y vamos completando de alguna manera esos pedacitos de la historia de México que son desconocidos para mucha gente. Entre los 18 fondos, documentos y colecciones que fueron reconocidos en el contexto de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se encontraron el Archivo Histórico de Mateo Emiliano Zapata Pérez, Memoria de un Zapata, el Acervo Histórico del Archivo Nacional de Arqueología, INAH, Fondo de Dirección de Monumentos Prehispánicos, y la copia mecanografiada de la novela Cien Años de Soledad, con correcciones manuscritas de Gabriel García Márquez. El manuscrito que nos convoca es una suerte de espejo en el que se miró García Márquez y también se miraron los Buendía. Gabo señaló en repetidas ocasiones haber decidido destruir el original corregido a mano de Cien Años de Soledad debido a que deseaba ocultar lo que llamó sus trucos de carpintería. Además, se incluyó el Fondo Colegio de San Ildefonso, el plano topográfico de la ciudad de Guanajuato formado por Lucio Marmolejo, en los andamios de la creación de Radio Educación y el acervo Nuestras Culturas Viven, Música, Voces y Sonoridades de México de la Fonoteca Nacional. Muchas veces los subalternos, los grupos más vulnerados en México, no tienen en su posibilidad el dejar su memoria por escrito, pero la van pasando de manera oral. Y esto es lo que compone este acervo, compuesto por 3.262 registros sonoros de 1972 a la fecha. Este programa busca evitar la destrucción de documentos que dan identidad a los seres humanos, preservar el patrimonio histórico y permitir su acceso universal. Con la incorporación de estos acervos, el Registro Nacional Memoria del Mundo suma ya 107 registros. Con imágenes de Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, reportó Karen Rivera. Su obra no solo representa un referente en las letras japonesas. La fuerza de sus textos ha logrado trascender las fronteras y el tiempo. A casi un año del deceso del Premio Nobel de Literatura 1994, Ken Saburoe, el Colegio de México le rindió un homenaje. Escritor de la posguerra en Japón, Oe marca un parteaguas en la visión escrita del país del sol naciente. Oe fue el segundo escritor japonés en obtener el Nobel de Literatura y su obra marca contraste con la belleza y la tradición plasmada en la obra de su compatriota Yasunari Kawabata, primer japonés en recibir el galardón. En cambio, Oe va a ser un representante de otro tipo de literatura, una literatura muy crítica, de revisar su propia historia, ¿no? De reflexionar sobre lo que había hecho Japón en la guerra, sobre lo que sucede en los márgenes de Japón. Y esa experiencia, siempre más bien desde los márgenes geográficos, pero también sociales del país, le va a dar una mirada muy, bueno, muy particular, muy crítica, a la cual ni los japoneses ni los extranjeros estábamos acostumbrados en la literatura japonesa. Relator de los estragos de la bomba atómica en su libro Cuadernos de Hiroshima, de 1965, Matías Chape define a Oe como un escritor de izquierda moderada.
crítico de la izquierda radical y del gobierno japonés de su época. Quien Saburo Oe estudió letras francesas en la Universidad de Tokio. Se interesó por el existencialismo francés, ¿verdad? Porque él veía, o muy tempranamente vio en el existencialismo francés, un vínculo también, bueno, con un humanismo, ¿verdad? Una suerte de un nuevo humanismo que él veía necesario en Japón luego de la experiencia de la guerra. Oe volteó su mirada a literaturas occidentales como la gala y la latinoamericana en tiempos de apertura en su país. También es conocido su interés por el boom latinoamericano que, por esas fechas, llegaba en traducciones a Japón, su curiosidad por la Revolución Cubana y su estancia en el Colegio de México como profesor, en los inicios del Centro de Estudios de Asia y África. Fue el profesor Oscar Montes, de ese centro, quien realizó una de las primeras traducciones del autor japonés. La paternidad sería otro de los temas que ocupan la pluma de Oe, marcada por Hikari, hijo nacido en 1963 con hidrocefalia. La cuestión de la paternidad en Oe también está en, o se juega en términos de este miedo, este rechazo, porque su hijo no era, no nació como un hijo, ¿no? Que uno esperaría siendo padre. Entonces, bueno, es muy cruda la verdad la experiencia de Oe con, como padre y de su vínculo con su hijo, pero creo que esta novela, una cuestión personal, lo narra muy bien y bueno, por algo digamos, se volvió tan famoso por esta novela. La verdad es sumamente cruda la novela, pero sumamente recomendable. El homenaje a Ken Saburo Oe permanece en el canal de YouTube de El Colegio de México. Noticias 22, Víctor Gaspar. Ahora recordamos la quintesencia del romanticismo francés. Un hombre que ya en el siglo XIX vaticinaba el futuro de Europa. Víctor Hugo nació el 26 de febrero de 1802. Recibió educación con profesores particulares en París. Desde joven comenzó a escribir poesía y obras de teatro. Aunque ya había escrito textos con cierto éxito, la novela Nuestra Señora de París, también conocida como El Jorobado de Notre Dame de 1831, lo puso en un lugar privilegiado en la escena literaria francesa. 3 años después, dedicó una crítica al sistema penal y social francés con Claude Gueux. En esa etapa, escribió varios volúmenes de poesía. Una de sus primeras obras fue Marion de Lorme, que fue censurada por 2 años. En 1930, Hernani tuvo un gran estreno de cartelera. Utilizó la sátira para algunos de sus libros como Napoleón el Pequeño, Los Castigos o La Leyenda de los Siglos. Los Miserables es uno de los dramas más representados en los escenarios del mundo, que además se ha llevado al cine y a la televisión. Fue escrita en 1862. Víctor Hugo siempre estuvo interesado en defender los derechos humanos. Murió el 22 de mayo de 1885 en París y se le rindió un homenaje en el Arco del Triunfo. Noticias 22. Víctor Hugo sigue siendo hasta hoy un símbolo de la cultura francesa, no solamente del romanticismo, porque bueno, él es un hombre que también dedicó gran parte de su vida a hacer política, él estaba muy vinculado con Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, que trae de nuevo a Francia el imperio y empieza a hacer reformas muy importantes desde el punto de vista político y urbano de la ciudad de París, con idea de extenderlo a todo el imperio, no solamente a Francia, sino a las provincias de Francia, en África, en Asia, incluso en América. Y bueno, pues ahí se sumó Víctor Hugo durante un tiempo, después se sintió decepcionado porque quería que lo nombraran ministro, no ocurrió eso, pero muy cercano. Y además deja un legado literario, en dramaturgia, también poeta, un verdadero hombre de letras que no dejaba de escribir un solo día de su vida. Y se anticipó, ya lo decíamos, a la que sería después la Unión Europea, y también se anticipó, digamos, que al uso de emojis. Cuenta la leyenda que cuando escribió Los Miserables, estamos hablando de inicios del siglo XIX, no envió una misiva a su editor y lo único que traía esa misiva era un signo de interrogación. ¿Qué cuestionaba? Claro, sí. ¿Cómo la vida de la novela? El editor inteligentemente le contestó con un signo de admiración. La novela había sido todo un éxito.
Y bueno, pues ahí también se anticipa a muchas de las tendencias que después se desarrollarían a lo largo de este siglo XIX con el tipo de literatura que expresa en Los Miserables, por ejemplo, y en otras novelas como Nuestra Señora de París, ¿no? Que bueno, pues ahora se conoce como El Jorobado, pero realmente el nombre es Nuestra Señora de París, e incluso tiene un antecedente en la transformación de la propia catedral y la posterior remozamiento que se realizó fue a partir de la novela de Víctor Hugo. Y bueno, pues esto también es interesante saberlo, ¿no? Porque es una ficción que se vuelve realidad. Y bien, vamos con otros temas, si les parece. La Radio Politécnica está de fiesta y su señal sigue conquistando audiencias. Con un concierto de rock, Radio IPN celebró su 37 aniversario. Radio IPN es una estación mixta, vamos a verlo así, que habla que la mitad es música y la mitad son contenidos hablados, y esos contenidos hablados están trabajados de tal manera que quieren llevar la cultura, la ciencia, la tecnología, la música, el quehacer del Instituto Politécnico Nacional hacia todas sus audiencias. Esta celebración, que se llevó a cabo en una pizzería en el Centro Histórico de la Ciudad de México, inició con la participación de la banda Superflumina y continuó con Un Perro Andaluz, Chivo, Póstuma y Toromata. El concepto de Radio IPN es darle espacio a todos los chavos que están con su banda emergente, independiente y que necesitan espacio. Radio IPN les ha abierto las puertas. Nuestro lema en Radio IPN es radio para todos los oídos. Tenemos punk, tenemos rock, tenemos metal, tenemos jazz, tenemos funk, tenemos soul, pop, de todo lo que te imagines, pero siempre buscando a darle un contenido cultural, un contexto cultural. Además de este concierto, Radio IPN celebró su aniversario con la instalación de un transmisor nuevo de última generación que le permitirá ampliar su cobertura en el Valle de México. Lanzó una nueva señal llamada Polifonía y será un espacio dedicado a la música. Y en próximos días se dará a conocer un programa dedicado al bolero. También vamos a estar con una coproducción con Canal 22. Les tenemos sorpresas porque ahí se vienen unos buenos boleros a través de la frecuencia del 95.7 de FM. Escuchen Radio IPN 95.7 FM, Conexión Politécnica. Noticias 22, Óscar Cortés. Este creador estaba convencido de que los grandes artistas deben aspirar a cambiar el mundo. El Museo Reina Sofía inauguró La Práctica del Arte, la mayor retrospectiva de la obra del pintor catalán Antoni Tàpies, como parte de la celebración del centenario de su nacimiento. Se trata de 220 obras que reflejan todas sus etapas, materiales y estilos. Yo creo que él lo que nos decía es que incluso con los objetos más simples, más sencillos, y esto creo que lo aprendió tanto de la filosofía budista y zen como de los místicos españoles, incluso con objetos muy sencillos, cotidianos, a los que quizás no damos importancia, como una silla vieja, como un frasco viejo, pues incluso ahí uno puede alcanzar una iluminación, e incluso ese objeto tan sencillo, tan humilde, puede ser objeto de una obra de arte. Esta relación arte y ciencia, como la relación entre ser humano, entre los seres humanos y no humanos, la relación de la materia y la espiritualidad, todo eso está en su obra desde el inicio y se va desplegando de diversos modos, del mismo modo que está la relación entre sus grandes preocupaciones políticas, por ejemplo en las últimas salas, la guerra de Yugoslavia o en el momento final del franquismo, pero al mismo tiempo elementos cotidianos, una taza de té, el cómo una silla donde te puedes sentar, unos platos que se tienen que limpiar. Son todas estas cosas lo que, digamos, tiene la obra de Tàpies y es algo que se ve en la muestra. En la muestra podemos encontrar por igual obras monumentales con sentido público y a su vez pequeños dibujos que muestran al Tàpies más íntimo. Por ejemplo, aquí tenemos tres obras monumentales, porque es un momento donde para él el arte tiene un sentido público, y en la sala siguiente tenemos una serie de dibujos que están hechos desde una perspectiva no pública, sino íntima.
y esa tensión, esa relación es lo que creo que destacaría. De hecho, una cosa que siempre me intrigaba de su obra y le preguntaba a menudo es que a veces en sus pinturas el centro de la obra queda vacío y trabaja más los extremos. Y eso es porque, de hecho, se lo pregunté, me comentaba que le interesaba mucho la relación entre una pintura y otra. Y, por tanto, más que una obra u otra, aquí lo que destacaría es la relación entre ellas. Anthony Tapies, La práctica del arte, abrirá sus puertas en el Museo Reina Sofía hasta el 24 de junio. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Exploremos la actualidad desde la mirada de los cineastas quebecuá. Quebecine MX está de regreso este 2024 con 10 largometrajes diferentes nunca antes vistos en nuestro país. Este viernes inauguró el programa de su novena entrega en la Cineteca Nacional con la proyección de Los Rayos Gamma de Henry Bernadette. Para quien va dedicado todo nuestro trabajo, quiero agradecer mucho a Quebecine. Los Rayos Gamma son la energía más fuerte en el universo. Aparecen cuando dos cuerpos celestes chocan entre sí, por ejemplo, dos planetas chocan entre sí y desprenden energía. Es una metáfora que se usa en la película para hablar de del encuentro y del conflicto entre distintas percepciones. Es un honor increíble estar aquí. A mí ya me gustaba el cine mexicano y siempre me interesé en México, en América Latina. Entonces, estar aquí para mí es increíble. Este es un fiel retrato de la pluriculturalidad del barrio San Michel en la ciudad de Montreal. A Bernadette le gusta trabajar películas reales y desde diferentes géneros cinematográficos. Puede transitar del drama a la comedia con facilidad o del cine de ficción al cine documental. Yo creo que todo esto puede ser utilizado para alcanzar un resultado sincero y auténtico, una verdad, pues. Yo creo que hay ejemplos de esto, como las películas de Carlos Reigadas, que son excepcionales. Con tan solo dos películas, Bernadette se ha ganado un lugar entre los grandes exponentes del cine independiente de Canadá. Su primera película, West of Pluto, del año 2009, participó en 80 festivales. Y Los Rayos Gamma, hasta ahora, también ha tenido un buen recorrido por el mundo. El estreno tuvo lugar en el Festival de San Sebastián y fue una experiencia realmente formidable. Los actores estaban con nosotros. Al principio era un pequeño proyecto y nunca se hubieran imaginado llegar hasta ese punto. La programación de Quebecine MX se extenderá hasta el 3 de marzo. Los horarios pueden consultarlos en la cartelera de la Cineteca Nacional o bien a través de las redes o la página de Quebecine MX. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Baldomero Ochoa, reportó para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Este domingo se llevó a cabo la primera carrera de las artes. La crónica es de Karen Rivera. Minutos antes de las 7 de la mañana, los participantes llegaron al Centro Nacional de las Artes. Se retiraron todo aquello que les impedía avanzar, ataron sus agujetas, los que las traían, y empezaron a calentar las piernas, los brazos, los músculos. Era la primera vez que correrían este circuito, casi de cineteca a cineteca. Y era la primera vez que se realizaba la carrera de las artes para conmemorar los 30 años del CENART. ¿Por qué decidiste inscribirte a la carrera de las artes? Pues la verdad, tanto por amor a correr, así como al cine, porque soy muy fan de la Cineteca. ¿Conoces el Centro Nacional de las Artes y cuál es su función? Pues impulsar las artes en México, precisamente. Y bueno, no lo conozco tanto, he venido a las funciones algunas veces, pero me parece un lugar, la verdad, maravilloso. En punto de las 7 de la mañana comenzó el protocolo inaugural. Primero la banda de guerra, después las palabras de las autoridades del CENART, del Canal 22 y del Instituto del Deporte de la Ciudad de México para dar paso al banderazo de salida. ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Acción!
Los cerca de 2.500 corredores salieron rumbo a los carriles centrales de la avenida Río Churubusco hasta llegar a Centenario. Así, avanzaron a lo largo de 6 kilómetros, en equipos, de forma individual o disfrazados de algún personaje de película. Aquí, corrieron, entre otros, Superman, La Mujer Maravilla, Willy Wonka y Forrest Gump. Háblanos un poquito más al respecto de tu disfraz. Okay. En el 1998 estrenaron una película que se llama Corre Lola Corre, de Alemania, y la película se basa en una chava que se la pasa corriendo toda la película. Entonces dije, sí, hay que correr, hay que disfrazarnos de Lola. ¿Por qué vienes de Superman? Es un superhéroe que me agrada, la fortaleza, la bondad, la puede ayudar a otras personas. Correr y disfrazarse está muy padre, me gustó muchísimo y es una experiencia que todos deberían de vivir. La batucada no dejó de sonar. Ya aproximadamente 20 minutos tardó en llegar a la meta el ganador con la camisa número 1991, quien recibió 3,000 pesos de premio. Después, cruzaron la meta los ganadores de la categoría individual femenino y los disfraces. Y esta carrera en realidad está haciendo historia, la primera carrera nacional que conjuga el arte y la cultura como lo hicieron los griegos hace 2,000 años. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, la primera también por ahí, Canal 22 presente, ¿no? Por supuesto. ¿Qué tiempo hiciste? Ah, no, bueno, yo... Sí, yo pensé que era la próxima semana, entonces... Sí. Ni modo. Oye, pero la levantada temprano tenías. No, felicidades rico, a todos, ¿no?, que compitieron, y felicidades al CENAR por este gran esfuerzo, a Canal 22 y a la Cineteca de las Artes, de verdad, conjuntando arte, deporte y cultura. Que en se un vuelva una tradición, ¿no? Claro, la primera de muchas. ¿Nos vamos a preparar para la próxima? Va. ¿Va? Ya es un hecho. Por lo pronto vamos a una brevísima pausa. Regresamos, tenemos enseguida. Construimos y rehabilitamos infraestructura para que llegar sea accesible para todas y todos. Más de 8,000 kilómetros construidos. Esto equivale a recorrer una distancia desde Chetumal hasta Alaska. Se han invertido más de 500,000 millones de pesos para beneficio de los 129 millones de mexicanos. Más que números, nuestro compromiso es con el pueblo de México. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. Pronto seguiremos haciendo historia, con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca, llevando bienestar a todo México, con becas, pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia, con la construcción del segundo piso de la transformación, para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo, porque en Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? Uy, mija, pues déjame checo los días. ¿Ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco. Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T. Soy candidata en estas elecciones, pero no me permiten realizar mi campaña política. En mi comunidad no permiten que las mujeres votemos. Fui electa servidora pública y no me permiten hacer mi trabajo. Estas conductas pueden considerarse violencia política contra las mujeres en razón de género y ser un delito electoral. En la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, investigaremos y daremos atención a tu denuncia. ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ello se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar. Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo. INE. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte.
luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia, con un Congreso de Acción Positiva para México. El cambio positivo. PAN. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD. Cada día, sirviendo con lealtad a México. Cada día construimos un México más seguro, más próspero y más solidario. Cada día, cada soldado, por cada mexicano. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La Gran Fuerza de México. Gobierno de México. El anime invade el rincón nipón. Vamos a ver. Konnichiwa, amigos. Soy Miri Murasaki y les doy la bienvenida a Rincón Nipón. Hoy platicaremos sobre la próxima edición de los premios Crunchyroll Anime Awards. Este 2 de marzo 2024 se llevará a cabo la octava edición de los premios Crunchyroll Anime Awards, prestigiosa ceremonia de premiación que destaca la excelencia en la industria del anime. Este evento, por supuesto, está organizado por el reconocido servicio de streaming Crunchyroll, en el que se celebran a las series, personajes, creadores, músicos y actores de doblaje que han dejado huella en esta industria. La premiación será transmitida en todo el mundo a través de Telescope TV, y los resultados han pasado ya por dos rondas de votación. En la primera ronda, un panel de más de 100 expertos en anime, fanáticos y periodistas de todo el mundo selecciona a 6 nominados de cada categoría. En la segunda ronda, se abre votación tanto a los jueces como a los fanáticos, que eligen a los ganadores finales. Los resultados se revelarán durante la ceremonia que se llevará a cabo en el Hotel Grand Prince Takanawa. Los premios están integrados por 24 categorías, entre las que destacan Mejor Anime Original, Animación, Dirección de Arte, Fotografía, Banda Sonora y la categoría más esperada, Anime del Año. Entre los proyectos nominados este año se encuentran Attack of Titan, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia y por supuesto Demon Slayer. También la película Suzume, entre otros. Además, se encuentran nominados en la categoría Mejor Interpretación de Voz Latinoamericana actores de doblaje mexicanos como Armando Corona, José Gilberto Vilchis y Nicole González. La ceremonia será presentada por Sally Amaki, cantante y actriz, junto con John Cavira, conductor de radio y televisión. Así que no se pueden perder esta emocionante ceremonia. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Nikon Nippon. ¡Sayonara! Arigato, Miri. Ahora vayamos tras bambalinas y esta noche pongámonos en la piel de Sergio Corona. 78 años en los escenarios. Bailarín, actor, comediante, compositor y productor teatral. El teatro pues, es una forma de expresar y desahogar tus inquietudes de actividad. Porque representar otras personalidades, otros caracteres, otras edades y otras familias, otros ambientes, otra actividad, otra profesión, otro trabajo, otra familia. Fue a Bellas Artes acompañando a su entonces jefe para visitar a unos amigos, los bailarines clásicos José y Ricardo Silva. Me interesó y ahí estuve escuchándolos. Terminando, yo tenía 17 años. Terminando su plática, se despidieron, se voltea conmigo. ¿Cómo te llamas? A mi nombre. ¿Por qué no te inscribes? ¿Qué se necesita? Una playera, calzón de baño y descalzo. Al día siguiente fui y ahí empecé mi carrera.
Su calidad artística está plenamente demostrada con participaciones en óperas, programas de televisión inolvidables como Hogar Dulce Hogar y en actuaciones memorables en los más destacados centros nocturnos del siglo XX como El Señorial, El Marrakech, El Patio, La Terraza, entre muchos otros. Hay muchas anécdotas de ese programa, como Luz María Aguilar me regañaba, Chaparro, que quién sabe qué para allá y para acá. Oye, Chaparro, te estoy diciendo que hagas esto. Y así me regañaba. Una señora a veces en la calle, bueno, es la expresión exacta de cómo reacciona el público, las personas. De repente una señora en la calle me dice, oiga, señor, no se deje a su esposa, ¿cómo lo trata? Pártale su madre. Y con una vida y carrera tan plenas, ¿está listo para su ocaso? Cuando venga la muerte, que venga. No estoy así de que, ay, qué bueno que... No, no. Son cosas naturales. Claro. Sí, son cosas que tienen que suceder. Entonces, mi familia, yo tengo 95 años, a esa edad ya me pasé de los límites. Noticias 22, José Antonio Hernández. Gran figura. Y bien, continúan las actividades de la Feria del Libro en el Palacio de Minería. El reporte esta noche es de Rodrigo Peredo. Adelante. Así es, amigos de Noticias 22, nosotros empezamos la semana en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, este gran encuentro editorial que, como cada año, nos trae un amplio catálogo de publicaciones y actividades para todo público. En esta ocasión estuvimos presentes en el lanzamiento del primer volumen de la colección Construyendo Cultura para la Paz desde las Humanidades, las Artes y el Diseño. Yo tuve la oportunidad de conversar con una de sus coordinadoras, la doctora Daniela Velázquez Ruiz. Un ejercicio de investigación de la Universidad Autónoma del Estado de México que visibiliza la cultura de paz desde los artistas y los diseñadores. Hacer y a poder hablar desde una cultura de paz, sabiendo que el discurso no es algo que se queda únicamente sobre la mesa, en el papel, sino que requiere acciones, requiere una construcción, y el hablar y poder reflexionar de ello incita a que nosotros, como desde el área de investigación, podamos trabajarlo con nuestros estudiantes, pero también hacia la política institucional, hacia la política gubernamental. Cuando hablamos desde la sociedad, cuando hablamos de las problemáticas que nacen en diferentes ámbitos, salud, educación, patrimonio, territorio, bueno, nuestra perspectiva es cómo podemos atender ello desde una perspectiva, desde el goce de derechos humanos. En el primer tomo se incluyen 11 capítulos y en poco tiempo se lanzará el segundo tomo. Ahora se han hecho invitaciones para que nuevos autores se integren al tercer y cuarto ejemplar. Ha sido una respuesta muy interesante porque vemos que las artes, el diseño, las humanidades nos dan la posibilidad de dialogar desde esta perspectiva de cultura para la paz. Cuando nosotros propiciamos el diálogo interinstitucional, en este caso la publicación también tiene autores nacionales, internacionales, de otras casas universitarias, tenemos la posibilidad de saber qué se está haciendo, desde qué otras perspectivas nos están hablando. Este es un libro digital que se puede descargar de manera gratuita en el repositorio de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México publicó esta mañana un nuevo tomo de la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, ahora dedicada a la democracia, a la institucionalidad y a la polarización política. La revista siempre ha tenido como una visión importante sobre hablar de diferentes temáticas, no solamente de una. La revista es de carácter multidisciplinario, interdisciplinario, y las disciplinas que abordamos tocan temas como las de estos números de violencia, desigualdad, exclusión, polarización. La facultad trata de que las temáticas en su revista sean de lo más concisas y actuales para pensar la realidad social mexicana e internacional desde diversos frentes. En esta ocasión, dada la cercanía del periodo electoral, se trata la democracia, la institucionalidad y la polarización política. El trabajo es muy arduo y muy extendido, porque primero tenemos un banco de artículos con temáticas específicas y nuestro comité editorial, junto con nuestro equipo editorial, revisa y hace una curaduría temática a partir de los temas nacionales e internacionales que se trabajan.
Los ejemplares presentados en la FIL de Minería corresponden a los números 248, 249 y 250. Todos se pueden adquirir desde la plataforma Open Journal Systems. Al igual que hoy, mañana martes 27 de febrero, habrá un mar de propuestas que revisar. Por ejemplo, a la 1:00 p.m. en el Auditorio Bernardo Quintana se realizará la conferencia Construyendo Relaciones Igualitarias en Familia con Ruth Méndez Hernández. En el Centro de Lectura, a las 2:00 p.m. se impartirá un taller con tips para leer en voz alta. O a las 3:00 p.m. Alberto Constante y Ramón Chaverri presentarán el libro Inteligencia Artificial, Privacidad en Quiebra y Pérdida del Gobierno de Nosotros Mismos. Pueden consultar el programa en la página de la FIL de Minería, pero yo les recomiendo que descarguen la aplicación en su teléfono móvil, ya sea iOS o Android. Eso ha sido todo por mi parte y yo les devuelvo los micrófonos al estudio. Muy buenas noches. Gracias, Rodrigo. Buenas noches. Y el tema de los crímenes de odio también llegó a la mesa de reflexión en este encuentro editorial. De una sociedad que es indiferente. El pasado sábado se llevó a cabo la mesa de debate Crímenes de Odio, en donde estuvieron presentes Kenia Cuevas, Evoleta Cebes, Mireya del Pino y fue moderada por Pavel Granados. Dentro de la conversación se tocó la importancia de identificar cómo son este tipo de delitos y la importancia de acabar con ellos. La expectativa de vida también de las mujeres trans en México y en el mundo es de 35 a 40 años y tiene que ver precisamente por toda la estructura sistemática e histórica que hemos enfrentado de violencias dentro de las instituciones públicas. Al no reconocer la identidad, no se reconocen otros derechos. Para hablar sobre este tema que es tan importante y me encanta que lo estemos inmiscuyendo en las ferias del libro, ¿no? Porque creo que es un tema sumamente importante, lo vemos desde la literatura, ¿no? Yo como escritora trans mexicana veo esa falta de literatura trans. ¿Sabías que México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios? Y fue hasta el 2019 cuando se emitió la recomendación 02 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para la tipificación del delito. Necesitamos, sin duda, trabajar mucho en todos los ámbitos de la sociedad porque la discriminación que genera estas expresiones tan violentas está presente en todos los ámbitos, ¿no? Desde casa, en las escuelas, en las iglesias. Y es por eso que también desde la comunidad trans les decimos que nuestra mayor venganza hoy será que todos seamos felices. Para Noticias 22, Ileana Luna. La Sociedad de Actores Estadounidenses reconoce a sus pares. Este domingo, los actores de Hollywood entregaron sus codiciados premios tras la huelga que mantuvo a la industria cinematográfica en vilo por casi 120 días el año pasado. En poco más de 2 horas, la ceremonia otorgó reconocimientos a Oppenheimer como mejor película, mejor actor principal y mejor actor secundario, a Cillian Murphy y a Robert Downey Jr., respectivamente. Lily Gladstone, de Killers of the Flower Moon, ganó como mejor actriz, lo cual supone la primera victoria para una descendiente de los pueblos originarios de América del Norte. En materia de televisión, el mejor reparto a la serie de drama fue para Succession y el mejor elenco de comedia fue para The Bear. Para la pantalla chica, los ganadores habían sido constantes en los Emmy y en los Globos de Oro. La sorpresa fue para el actor Pedro Pascal, por mejor actor en The Last of Us. El chileno se convierte así en el primer histrión nacido en Latinoamérica en recibir este galardón. Otra novedad fue la transmisión, ya que los premios SAG se pudieron ver exclusivamente por Netflix. Esta ocasión fue también motivo para la reunión del elenco de Breaking Bad, a 10 años de terminada la serie, y la cinta The Devil's Wear Prada, encabezada por Meryl Streep, a 18 años de su estreno. Noticias 22. Ciencia, arte y tecnología convergen en este nuevo recinto. Abrió sus puertas el Museo Jan Quick, que en náhuatl significa nuevo. Es un complejo cultural con más de 20.000 metros cuadrados dedicados al arte, la cultura y la ciencia. Es un espacio vivo, abierto a la imaginación y reflexión participativa en comunidad, donde arte, ciencia y tecnología se van a combinar para ofrecer experiencias lúdicas, significativas y
en torno a un problema fundamental que es el cambio climático, el calentamiento global y la sostenibilidad, para que deriven en propuestas para reducir el impacto en nuestro entorno y contribuyan a crear comunidades resilientes. Este espacio, ubicado en Avenida Ermita 2325, cuenta con 4 salas destinadas a la concientización del cambio climático: diálogo y acción, ecosistemas y biodiversidad, crisis y resiliencia, sistema solar y cosmovisión, a las cuales se suma el punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes Yanquic, que cuenta con una ciberescuela, una cabina de radio, un área de lectura y diversos talleres, así como un multiforo equipado para proyecciones, puestas en escena, una cafetería y una librería del Fondo de Cultura Económica. Tenemos una librería en este museo, una librería, por cierto, de las mejores que tenemos en la Ciudad de México, bien bonita, con 20.000 libros, no es lo de menos. Una librería pensada para que los niños entren en ella, curioseen, abran, vean, y para que padres de familia y maestros, sobre todo, puedan adquirir libros a costos muy bajos. La inauguración se llevó a cabo en el foro nombrado Katy Chazarreta, en homenaje a la primera astronauta mexicana en viajar al espacio. El museo tiene una capacidad para recibir a 5.000 personas al día. Están muy completas, hay muchas actividades y muchos maestros que están al pendiente. Está muy padre, muy bonito. Muy divertido, muy didáctico, dinámico, súper bien para los niños. Es una experiencia muy, muy padre. Todas las actividades de este espacio, ubicado en el oriente de la ciudad, son gratuitas. Con imágenes de Saúl Nieto y Baldomero Ochoa, informó Oscar Cortés. En Alabama se desata la polémica, vean por qué. ¿Sabías que en la Corte Suprema de Alabama se determinó que los embriones congelados también son niños? ¿Pero qué hay detrás de esta decisión? Según el portal BBC News, los principales hospitales del estado sureño de la Unión Americana retiraron los tratamientos de fertilidad temiendo acciones legales en su contra, mientras que los futuros padres que habían recurrido al método de fertilización in vitro buscan certezas. Margaret Boyce, quien busca ser madre, le resulta difícil comprender esta situación, ya que ella lo ve como un proceso para crear vida. Y es que la corte de ese estado dictaminó que la ley sobre muerte de niños cubre no solo a los fetos en el útero, sino también a los embriones mantenidos en un laboratorio. Si bien la mayoría de los jueces fundamentaron su fallo en la ley, el presidente de la corte, Tom Parker, invocó las Sagradas Escrituras diciendo: "Todos los seres humanos tienen la imagen de Dios y sus vidas no pueden ser destruidas sin borrar su gloria", para justificar así su decisión. Tras esto, grupos antiaborto celebraron el uso explícito de las escrituras en la opinión del juez Parker. Actualmente, hay un proyecto de ley en trámite en la Cámara Estatal de Alabama, introducido por los demócratas, que buscan que se reanuden los tratamientos de fertilidad. Para Noticias 22, Jimena Rodríguez. Ha pasado más de medio siglo y aún el misterio merodea las causas de la muerte del autor de Confieso que he vivido. La semana pasada, un tribunal de apelaciones chileno ordenó reabrir el caso de la muerte de Pablo Neruda y dar curso a varios trabajos periciales que ponen en duda la versión oficial, que sostiene que el poeta murió a consecuencia del cáncer de próstata el 23 de septiembre de 1973. 12 días después del golpe militar de Augusto Pinochet. Una de las interrogantes que deben solventarse es la inconsistencia sobre quiénes fueron los médicos que atendieron a Neruda en la clínica Santa María en la que perdió la vida. En primera instancia, fue atendido por el doctor Sergio Draper y en el cambio de turno, un médico desconocido por él, de nombre Price, se hizo cargo. Pero el certificado de defunción lo firma Roberto Vargas Salazar, el doctor de cabecera de Neruda, que solo lo acompañó hasta la clínica y que, extrañamente, escribió su segundo apellido con faltas de ortografía, es decir, en lugar de escribir Salazar con la S inicial, lo escribió con Z. Lo más importante es, sin duda, explicar la presencia de la toxina botulímica que se detectó en sus restos óseos en 2013, tras exhumar los restos del autor de España en el corazón.
4 años después de la extracción del cuerpo de Neruda de Isla Negra, en donde había sido trasladado desde el Cementerio General en 1992, un panel de científicos determinó que no había fallecido por caquexia, un grave deterioro muscular a consecuencia del cáncer. Señalaban que le habría sido inyectada la bacteria Clostridium botulinum, agente causal del botulismo, enfermedad que ataca el sistema nervioso, causa dificultad para respirar, provoca parálisis muscular y puede causar la muerte. La investigación sobre qué fue lo que terminó con la existencia de Neftalí Reyes, nombre con el que nació el Premio Nobel de Literatura 1971, acumula más de 13 tomos de expedientes. El fallo de la Corte de Apelación revocará así la determinación de una jueza que en diciembre de 2023 descartó continuar con la investigación. Neruda es autor de más de 40 libros y ha sido traducido a más de 35 idiomas. Adoptó el seudónimo Pablo Neruda desde que publicó su poema La canción de la fiesta en 1921. Su fama llegaría en 1924 con 20 poemas de amor y una canción desesperada. Confieso que he vivido fue su publicación póstuma. A la distancia, ¿qué le parece a la gente de México la reapertura del caso? Excelente, porque creo que toda Latinoamérica y todo el mundo es necesario que se sepa la verdad. Yo creo que sería importante porque son datos pues desconocidos, sobre todo la gente que lo sigue y esto, pues nos quedamos con la idea de que fue una muerte natural. Para la literatura, pues al ser un ícono tan grande, claramente se quiere saber más de su defunción, si realmente murió por causas naturales, si fue por otra cuestión. Yo creo que están buscando una verdad sobre la manera en que, pues los tiempos en que la dictadura que estaba en ese tiempo comenzando, tomó venganza con aquellos que no estaban de acuerdo con un proyecto de sociedad. Noticias 22. Hay que recordar que Neruda era un eminente, un destacado miembro del Partido Comunista. Entonces esto, bueno, pues a partir del 11 de septiembre de 1973, cuando Pinochet da golpe de Estado en Chile, la destrucción, el ataque al Palacio de la Moneda, pues la muerte de Salvador Allende, que era muy amigo de Neruda, evidentemente pues sí se presta a especulaciones, sobre todo porque las investigaciones las hacen universidades muy destacadas de Dinamarca, de Canadá, y dicen, no, aquí hay un agente extraño en el cuerpo que no es normal que estuviera ahí, con el cual no hay un tratamiento tampoco contra el cáncer, que pudiera decirse, bueno, pues tenía ahí algunos elementos con los cuales lo estaban tratando de esta enfermedad, y no es así, porque no se utiliza este tipo de toxina para combatir el cáncer, sí es muy extraño. Y hacerle justicia a la memoria de este gran poeta chileno, que su vida ha sido inmortalizada en otros libros, me viene a la memoria Antonio Skármeta, el poeta y Neruda, que después hubiera llevado Michael Radford a la pantalla grande como El Postino, y que después Daniel Catán le hubiera hecho una ópera hermosísima, con esa área de Comprendo que tus besos jamás han de ser míos, que es verdaderamente memorable, rindiendo tributo a este gran poeta. Y qué bueno que se haya reabierto esta investigación, que ya se había dado carpetazo, pero gracias a la existencia de estos institutos que bien refieres, se reabre y se busca de alguna otra manera honrar la memoria. Desde el 2011 ya se había dado seguimiento a esta investigación, porque fue un asistente suyo, que también fungía en un momento dado como su chofer, quien dijo, aquí hubo algo raro, hubo un cambio de turno, lo que se explicó en la nota, y él declaró que sí había sido que le habían dado una inyección que no estaba prevista. Entonces, bueno, pues ahí nuevamente se ha mantenido esta duda sobre qué fue lo que ocurrió con Pablo Neruda, que sería un crimen terrible, un magnicidio por ser un artista principal en la historia de Chile, no es algo menor, ¿no? Y podríamos seguir escribiendo los versos más tristes esta noche, pero no lo haremos, hagamos mejor un cierre a esta historia y le seguiremos dando continuidad a la misma. Por lo pronto nos despedimos con música. Un 26 de febrero de 1770 partió uno de los grandes exponentes del barroco tardío italiano, el gran violinista, también compositor, Giuseppe Tartini, que hasta que llegó Paganini, no ha habido otro violinista. Entonces decían que tenía inclusive 6 dedos,
y él, entre otras cosas, compuso el Trino del Diablo, que ya algún día platicaremos de esa excepcional composición. Efectivamente, lo recordamos esta noche así. Además, también era un pensador, un científico, un hombre polifacético, ¿no? Polifacético, gran músico. Quédense con él, nos vemos el día de mañana. Buenas noches.